Lo decíamos, Gustavo Dacovelle, el titular de Apimed aquí con nosotros. Bueno, estamos viviendo un momento bastante particular, estamos a 3 semanas y un poquito más de las elecciones, esto ha generado un ambiente bastante especial, se habla de inflación que de acá hasta fin de año va a seguir muy elevada. Bueno, básicamente, ¿cómo están manejando en este contexto los empresarios y los industriales? Igual que veníamos, porque realmente la inflación nunca se bajó. Hoy lo que se están tirando son medidas o a futuro o de campaña, llamémosle. El otro día hablábamos del tema de las asignaciones patronales, digamos, para promocionar nuevos empleos si ganase el presidente, que realmente están todavía en vigencia desde el año 2014, se renovaron en el 2018. Lo que voy es, hoy es mucha campaña, nadie ha tirado sobre la mesa realmente un proyecto de Estado, un proyecto de económico que digamos hacia dónde vamos. Por una cuestión lógica, lo que es el peronismo, el Frente de Todos, como se llama, se considera que va a ser parecido a lo que fue el kirchnerismo, ¿no es cierto?, por una cuestión de estructura, pero realmente hay un desconocimiento total. El proyecto que está gobernando en este momento, conocemos de qué se trata, conocemos sus grandes falencias, sobre todo con la parte productiva, es algo que no le ha dado ningún tipo de importancia, al contrario, no lo ha fomentado, no solo no lo ha fomentado, sino que hemos disminuido nuestras capacidades y al contrario, hay muchas empresas con problemas muy reales, las que pueden durar todavía, ¿no es cierto? Y esos indicios se están viendo hoy con la cantidad de gente que está en el nivel de pobreza, ¿no es cierto? Venimos como veníamos. Estamos con una... A ver, si usted se acerca al banco a querer cambiar un cheque para afrontar los gastos de la empresa, hoy es imposible. Que hace un tiempo las tasas de interés eran un poco más bajas. Las tasas son irracionales. No hay negocio que te pueda absorber una tasa de descuento del 70%. Un descubierto del 82%, pero del Banco Nación te estoy hablando, no te estoy hablando de banca privada que por ahí tiene otro objetivo. El Banco Nación hoy tiene tasas, digamos, que son realmente imposibles de descuento de valores. No te hablo de sacar un crédito para proyectar, ampliar tu empresa, eso hoy es... sería una locura, realmente creo que los mismos bancos lo desalientan cuando vos vas a pedirlo, ¿no es cierto? Los mismos bancos. Sí, realmente es así, porque hoy tienen otra forma de ganar plata más simplemente los bancos. Los bancos han hecho mucho dinero, lo que eso no se ha volcado, digamos, a la parte productiva, que es la queja nuestra de APIMED, que hacemos constantemente, es eso, la falta de promoción industrial, de promover, digamos, sobre todo las pymes, que es el motor de la economía, promoverla en forma tal de esa forma tener nuevos ingresos y diluir el gasto público, ¿no es cierto? Pero bueno, es algo que venimos hablando, pero no ha caído en los oídos justos, creo. Con semejantes tasas, con semejantes crisis, este año no se ha escuchado hablar tanto de una cadena de pagos cortada como en alguna otra oportunidad. Es como que pasa dos cosas. Las empresas tradicionales, las que vienen hace muchos años de trayectoria, segunda, tercera generación, es como que han adoptado otra forma de trabajar, ha habido, digamos, no te hablo de un gerenciamiento, pero sí de un profesionalismo atrás de las empresas, lo cual hace, cuando empezás a ver momentos de crisis, que te vayas proyectando hacia la crisis, que no te sorprenda, por más que... El lunes 12 de agosto sorprendió a todo el mundo y eso no está en ningún digamos, libro de economía de previsionar eso, ¿no es cierto? Pero no quita de que realmente ha pasado eso, entonces realmente no se ha cortado la cadena de pago. Lo que se ha disminuido es el movimiento económico. Uh-huh. ¿Acá qué pasó? Y después tenés las empresas que son jóvenes, lideradas por ahí por personas más jóvenes, que si no funcionan, la cierran. No tienen el arraigamiento que han tenido por ahí empresas tradicionales. Cuando un negocio no funciona, tomas la decisión de cerrar o bien te pasás a otro tipo de rubro, pero es más volátil, no tiene un, digamos, un arraigamiento real, ¿no es cierto? Correcto. Esta situación, vos decías que la incertidumbre viene ya de antes y continúa.
¿Hay perspectivas? Se sabe, vos planteabas lo que hace este gobierno y se espera una cosa diferente en caso de que gane de nuevo. Y la otra pregunta es, ¿qué se espera en caso de que la fórmula Fernández-Fernández gane? Es una incógnita. Mejor dicho, en el macrismo, para llamarlo de alguna forma, ya vemos cómo vienen gobernando. No se espera otra cosa. No se espera un cambio, se ve parches, hoy no se ve una proyección. Una proyección, vamos hacia tal objetivo, vamos a potenciar tal sector, vamos a hacer, hoy te están hablando de las contribuciones cero, pero todo parches. Marche. Por ejemplo, subió, te pusieron un plan de pago hasta 10 años en AFIP, después que pierdan las elecciones, y ahora subió ARBE y AFIP la tasa de interés que te van a cobrar. Entonces todo es recaudar. Todo es, el fin es recaudatorio. Una presión fiscal como nunca la vivimos, ¿no es cierto?, en el sentido de que a la presentación de ingresos brutos, al mes siguiente, si no lo pagaste o no hiciste el descargo correspondiente, te embargan. Entonces, ¿cuál es el tema? Las pymes nos hemos encontrado con un montón de obstáculos que haga que, por empezar, no te proyectes a crecimiento y, por otro lado, al contrario, trates de achicarte lo más posible y perdurar en el tiempo, ¿no es cierto? Aquella que estamos arraigadas en el mercado y que proyectamos seguir en el mercado. Nos ha pasado, todos los que ya hace un tiempo tenemos empresa, hemos pasado por hiperinflación, por 2001, por 2008 con el campo, hemos pasado por un montón de inconvenientes económicos. Entonces, de buenas a primeras, es lo que es, digamos, hoy el oficialismo. No vemos un gran cambio, no vemos una visión de que en el futuro va a cambiar. Con respecto a la otra fórmula, que son las posibles dos ganadoras, que son Fernández y Fernández, creemos que se está bajando hoy una línea que es más con respecto a los compromisos tomados con el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Dar cierta tranquilidad que se va a hacer, va a haber responsabilidad y se va a pagar como corresponde. No, digamos, es algo que corresponde pagar, tomaste una deuda, tenés que pagarla, esto es así. Por más que estés en desacuerdo porque se tomó. Después se proyectará cuándo, cómo y en qué forma y con qué tasa de interés. Que estos siempre terminan siendo negociados, que son millonarios con tasas irrisorias, lo hemos visto en el pasado, que esto se fomenta también todo un negocio atrás de esto de renegociar deudas. Pero más allá de eso, hay que ver después si van a abrir las fronteras hacia el exterior, si se va a poder exportar, lo que se puede importar necesariamente, realmente si va a haber que pedir permiso como pasó en la época de Moreno. Vamos a ser claros, hay que ver, Fernández dice de que va a ser otro estilo de gobierno, pero no quita de que gran parte de lo que es lo que va a ser su gabinete y demás es parte del gobierno kirchnerismo, ¿no es cierto? ¿Cómo impacta todo esto aquí en las empresas de Tandil? ¿Cuál es hoy en día la realidad, las perspectivas? ¿Podemos dejar esto para el próximo bloque? ¿Cómo no? Sí, señor. La realidad puntualmente de Tandil, el tema del desempleo, sí, bueno, empresas. 37 minutos, 5-9 la actual temperatura, fresquita a la mañana, Rodolfo. Exactamente, y estamos compartiendo el desayuno del día de hoy con Gustavo Dacovich, el titular justamente de APIMED, y bueno. Había quedado la pregunta. Bueno, toda esta realidad, cómo está impactando aquí en las empresas de Tandil, en la realidad, bueno, de cada día, en el trabajo, en la perspectiva de continuidad o no de las empresas. No hay, digamos, no es masivo el cierre de empresas o digamos, despedir gente masivamente. Eso no existe, como veníamos hablando anteriormente, ha habido cierta previsibilidad y si hubo que sacar personal, se sacó, digamos, en forma muy gradual y muy despacio. ¿Por qué? Porque también las pymes, lo que pasa es que no solo tenemos un ida y vuelta constante con nuestro empleado, sino dependemos totalmente. Cada puesto de trabajo tiene mucha incidencia dentro de nuestras plantas o de nuestro trabajo. Entonces, no es tan fácil, como por ahí se dice, echar personal, ¿no? Para nosotros es muy complejo. Lo que sí, esta poca cantidad de trabajo y por ende de facturación, ¿qué ha hecho? Una recesión que en el cual todo se achique a la mínima expresión o casi a la mínima expresión y todos, digamos, nos enfoquemos
en el día a día, no proyectar a futuro, ¿no es cierto? Esa ida y vuelta que tienen las pymes directo con los empleados porque y los patrones, porque en definitiva hay veces que son empresas chicas con poca gente, ¿ha hecho que, bueno, en la práctica se haya de alguna manera flexibilizado la relación laboral? Digamos que el trabajador se da algo, que la empresa se da algo de forma tal de mantener el lugar de trabajo en lugar de evitar un despido. Se ha notado, digamos, como que es más flexible de las dos partes. A eso iba. Ni el patrón está en forma, digamos, ejerce un reinado, por llamarlo de alguna forma. Al contrario, es un trabajador más que ha logrado con el tiempo fomentar o armar una pequeña empresa. Y el empleado, digamos, ve diariamente lo que corre, en este caso el empresario o patrón, para cubrir las demandas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, se ha abierto más, hay un canal de diálogo mucho más grande. Entonces, como todo, hay gente que quiere ejercer sus derechos en base a cualquier costo, más, claro, a cualquier costo, y hay gente que dice entender y se fija, digamos, en la situación que se encuentra general el país en este caso. Caso este pasó con el tema del bono de 5.000 pesos. Este bono de 5.000 pesos, digamos, si no tenés mucho diálogo con tu personal, lo único que iba a generar era inconvenientes en las relaciones, porque estaba el empleado que lo necesita realmente porque está muy decaído sus ingresos, pero el empresario que no lo puede pagar. Entonces, de buenas a primeras, vos tenés que llegar a un acuerdo en el cual lo vas a pagar, una, digamos, por semana, por quincena, en 3 veces, en 2 veces, 4 veces. Y eso si no tenés un diálogo y una, digamos, algo frecuente, que ellos vean, digamos, la situación real, es muy difícil llevarlo a cabo. Gran parte de las pymes con las que he hablado, con las que hemos hablado, lo ha charlado, le ha buscado una forma y ha logrado llevar adelante, digamos, de buscar una forma de poder pagarlo y que por otro lado el empleado no se encuentre de que uno está, digamos, pisándolo o sacando una, digamos, una ventaja de esta situación, ¿no? Claro, porque ese empleado va al mercado y no paga diciendo tengo diálogo con mi patrón, sino que es muy cierto, es que es así, y a todos nos pasa, todos vamos al mercado. Es la realidad, lo que nos pasa a las pymes, nos pasa eso. Todos vamos al mercado, todos vamos a todos los negocios, todos conocemos la situación general. No somos una... Ayer escuchaba gente, lo oí hablando, y eso es otro segmento, digamos, empresarial. Nosotros no podemos compararnos con ese segmento. Por más que estemos en desacuerdo con muchas cosas con ellos y en algunas de acuerdo, las menores quizás, pero no quita de que tenemos otro segmento. Lo que es claro que acá, el motor de la economía argentina y del mundo, son las pymes. Entonces, de buenas a primeras, lo que hay que seguir fomentando es este estilo de trabajo, este estilo de empresarios, en el cual empiezan casi todos como un emprendimiento y con el tiempo se van convirtiendo en una pyme, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno, sea cual sea, para fomentar la producción? Hablemos de pymes puntualmente. Buscar mercados. Buscar mercados y fomentar en base a, yo lo he dicho, en base, digamos, a un mercado que pueden ser, no uno solo específico, no estoy hablando petróleo, gas, digamos, cereal, no, 10 alternativas y buscar qué necesita el mundo. Nosotros tenemos que trabajar no solo a nivel local, a nivel nacional, sino para el mundo. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Y nosotros adaptarnos a ellos. Vamos a ser claros, ya está todo en camino hace mucho tiempo. Nosotros somos los que nos tenemos que subir a ese tren. Entonces tenemos que adaptar nuestras empresas y ahí es donde tiene que estar el brazo ejecutor y ayudarnos el Estado, tanto sea nacional, provincial o municipal, en el cual decir, ese tipo de emprendimiento que estás haciendo no va a tener sentido. Buscale por este lado que es probable que tenga, digamos, que tengas un mercado, después depende de cada uno, ¿no es cierto? Pero que tengas un mercado, no un mercado cautivo, un mercado que tengas que competir, que tengas que ser eficiente, que tu personal va a tener que ser eficiente, capacitado, pero no quita que vamos a tener realmente una forma previsible de hacer negocios, ¿no? En esa idea es que se encuadra lo que ha sido la negociación, las reuniones que han tenido esta mesa regional con la Federación Rusa. Nosotros siempre no nos quedamos de brazos cruzados, siempre, como hablábamos anteriormente, hemos pasado por varias crisis, entonces lo que hay que hacer es buscar alternativas. Entre esas alternativas hemos hecho varias reuniones y una fue esta mesa, digamos, regional,
que se ha armado comandada sobre todo por lo que es el rectorado de la UNICEN, y después hay varios municipios, después está el consorcio del puerto de Quequén, y bueno, como gremial, o mejor dicho, como fomento de las pymes, estamos nosotros, APIMET, acá por Tandil, ¿no es cierto? Hemos firmado un memorándum de ayuda recíproca con empresas rusas, que digamos que están, que trabajan con lo que es gas y petróleo. Lo que empezamos a analizar es, digamos, empezar a tener los primeros ida y vuelta, cuáles son sus necesidades, y por otro lado, lo que nosotros proponemos desde APIMET, lo que fomentamos es la asociativismo o asociatividad. ¿En qué sentido? En que no sea un negocio puntual, sino que sean partícipes también nosotros del negocio de ellos y ellos partícipes del negocio nuestro. Así que bueno, es algo que es interesante, creemos que puede tener sentido, ellos están en la misma teoría que nosotros, lo que como todas estas cosas, lo que siempre pedimos lo mismo, pragmatismo, es llevar a cabo lo que venimos hablando. No dejar las cosas en discurso o en mesas de diálogo, ¿no es cierto? Empezar a darle forma, por más que sea que una empresa lo logre, ya es bienvenido, ¿no es cierto? Gustavo, muchas gracias como siempre. Bueno, nos seguimos encontrando, viendo a ver qué es lo que va ocurriendo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. No, por favor. Gustavo Dacovici, charlando con nosotros. Exactamente, aquí compartió el desayuno con nosotros. Vamos al cierre comercial de este espacio. La usina de Tandil llegó a...